algo el misterioso. Vamos a comenzar un nuevo mural. Mirá, acá. A ver, no veo nada con los anteojos. Ahí, papá, mirá. En esta pared de atrás. Tuki tuki, tuki tuki, baila, baila que te baila. Bueno, vamos a ver qué sale. Vamos a ver. Y acá, hermano, vamos a pintar. Vamos a ver qué hacemos ahí para los pibes. Estamos viendo si iniciamos un mural. Estamos ahí, está la plaza de 30 de agosto, para los que no conocen 30 de agosto, y el Agustín que viene por allá. Mira, Tete, mira, ya estamos preparadísimos. Estamos recontra re preparados. A ver si empezamos a tirar algún colorcito. ¡Algún colorcito, papá! Por ahí algunos, quizás otros, sea común filmarse y decir pavadas en el celular. Yo ya me estoy acostumbrando, pero estoy en 30 de agosto, donde atrás del celular hay bastante gente que me conoce y sé este pedazo de pelo. ¿Qué está haciendo? Bueno, estoy filmando, estamos tomando registro de este nuevo mural en 30 de agosto. Suscríbete al canal de YouTube Viajando en Coco. Se viene con colorín y colorado, y colorín y colorado. Seguimos en el mural, tenemos acompañante, a ver, salude. Lo vamos a subir a Instagram. ¿Eh? Así que salude para toda la... Salude a la novia. ¿Novia? ¿Tiene novio usted? No. Ah, bueno, entonces saludamos a los que nos conocen. Estamos acá haciendo el mural. Mira vos. Ahí. ¿Eh? Ahí vamos, vamos avanzando lentamente, ¿sí o no? Sí. Vamos todavía más. Recién se acaba de ir el Bauti. Mati se fue antes porque tenía un cumpleaños. Pero bueno, te muestro acá un poco cómo van avanzando los... Se va armando lentamente, porque apurado no es tan fácil llegar. Así que vamos a ir juntando los cachivaches y mañana seguiremos. Buen día, Tete. Hoy estoy cansado y todavía no comencé.
Bueno, vamos a ver si seguimos avanzando en este mural. No vamos lento, lento, vamos bien, digamos, dentro de los días que se ha podido trabajar, venimos muy bien. Para los que no saben, este va a ser un mural a la gorra. Vamos a implementar una nueva forma de trabajar. Vamos a ver qué pasa. Vamos a después poner ahí algún alias por cuenta DNI o lo que sea, enviar dinero. Y quizás, quizás así algo se pueda juntar. Vamos a ver. Así que, nada, este mural surgió en la necesidad mía de plasmar esta locura que hay por la selección argentina, esta locura que hay por Messi principalmente en los chicos, lo veo en la escuela. Y bueno, hacerles un regalo a los chicos con un mural, lo que les puedo regalar. Ya les digo, voy a por las dudas poner algo y por ahí se junta algo. Para la coca, ¿vio? Para la coca y el fernet. Bueno, vamos, porque si no así, no comenzamos mal. Qué día, Tete, mira qué día para seguir pintando. Vamos a seguir pintando a ver si terminamos y inauguramos antes del próximo mundial. Deja de jugar, capa. Vamos a seguir trabajando. Poco vamos sumando colores, formas, texturas de a poquillo. Bueno, hemos vuelto después del almuerzo para continuar con los trabajos del mural. Lentamente van haciendo cosas. Acá tenemos todo el operativo de pinturita, latita, el trapito y agua, porque hay que traer todo, hermano, porque no tenemos nada acá. Estamos en la calle. Bueno, ahí le hacemos propaganda ya que está Argentina. Vamos a seguir trabajando porque si no, no vamos a terminar más, papá. Me he hecho un corte de pelo nuevo medio raro. Bueno. Todavía falta, pero estamos más cerca, Tete. A ver, te muestro un poquito por acá, un poquito por allá. Ahí. Bueno, ya estamos más cerca, así que no desesperéis, no desesperéis. Ya tanto me andan preguntando cuándo se va a inaugurar y todavía pará, Tete, que falta. Vamos a seguir. Ya estamos ultimando detalles. Nos falta poner la letrita y las cositas y donde va a tener que depositar la gente. A ver, justo, podés creer que dejé la camioneta en el medio. Bueno, no, no, no importa. Total, no te lo iba a mostrar ahora. Solamente estoy filmando como para tener un poco de relleno en el video en YouTube. Bueno, voy a seguir esto de estar filmando. Voy a tener que buscar a alguna persona que me filme mientras uno está trabajando porque influye mucho, consume muchos recursos. Voy a preparar un mate. Voy a preparar un mate y después voy a seguir. Todavía falta.
buenas. Estamos en los últimos detalles con las letras, letritas y demás. Creo que hoy ya lo terminamos. Después de unos días. No lo sabes, este mural va a ser a la gorra. A la gorra virtual. Así que fíjate, acá tenés este código QR. Si querés los podés escanear y aportás lo que pueda. 5, 10. No aceptamos 2 pesos. 100, 1000. Papá, ¿cuánto vale este trabajo? Una fortuna. Tuvimos la suerte de que nos pudo acompañar Matías, Bauti, Dylan, Teo, que en realidad Teo y Dylan andaban girando en el pueblo y se quedaron a pintar. Así que vamos a poner los datos para que la gorra virtual pueda funcionar. Para la izquierda, como se está grabando esto, pero muchas gracias a Matías, a Bauti, a Dylan, a Teo, que fueron parte de que estemos pintando este mural. Así que estamos volviendo a casa. Vámonos y listo. Tete, terminamos el mural. A ver cómo. Te voy a dar vuelta a la cámara para mostrarte, pero recién te estuve mostrando. ¿Por qué te voy a mostrar otra vez? Bueno, quiero agradecer a la gente de la Cámara de Comercio que me cedió la pared. Y como podrán ver, el mural es a la gorra, así que virtual. Podés participar de cualquier lugar del mundo. Y acá tenemos un Messi en 30 de agosto. Para que disfruten los chicos, vengan a sacarse fotos, etiqueten a Capa Grau, etiqueten a Viajando en Coco, etiqueten a Messi también, a ver si viene Messi a sacarse una foto. Y feliz Navidad para todos y Año Nuevo y todo lo que hay que festejar.